Ya encontramos una vez finalizada la sesión de la Cámara de Diputados del día de hoy. Nos encontramos con Marcos Otaño, que nos va a contar, dar su panorama respecto a la sesión. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, contanos, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste la sesión de hoy? Rescatando sobre todo la importancia de la aprobación de la media sanción al proyecto administrativo, ¿no? Bueno, hoy tuvimos la sexta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Hay varios proyectos que han ingresado debido a que las sesiones están suspendidas por motivo de la pandemia, dentro de las cuales podemos destacar esta que hacías mención, que es la media sanción al Código de Procedimiento Administrativo de la provincia de Corrientes. En primer lugar, me adhiero a todos los homenajes que se ha hecho al maestro Revidati, quien fuera, ¿no?, un excelente y un jurista eximio en la materia, y destacar la importancia que tiene ya la denominación que se le asigna a esta nueva herramienta jurídica, que ya no es contenciosa, sino que es procedimental administrativa, que destaca volver a las audiencias orales, que destaca también el principio de la prueba dinámica, que es sumamente importante, ¿no?, que tiene que ver con quién está en mejor posibilidad de aportar la prueba al proceso, que es para ambas partes. Que también tiene en cuenta los sujetos vulnerables, y más sobre todo cuando hablamos de litigar frente al Estado. Así que este se viene a sumar a otro de los códigos, como ser el procesal civil, como ser el procesal penal. También está en carpeta que podamos tener en el recinto próximamente el procesal de familia. Y la verdad que como joven y como profesional del derecho, me enorgullece mucho formar parte y haber portado la participación desde el lugar que cada uno lo pueda hacer, para que próximamente este código de procedimiento administrativo sea ley y rija en la provincia de Corrientes. Bueno, Marcos, también cabe mencionar que se vienen se aproximan las elecciones y se plantea un panorama para lo que es el PJ bastante complicado, si se quiere, o cuál es tu perspectiva respecto al panorama del partido y las próximas elecciones. No, bueno, sí, a ver, la verdad que el panorama, yo en eso disiento. Me parece que el panorama del PJ, si uno hace una mirada inmediata anterior, nos encontramos con el momento electoral del año 2009, ahí sí no teníamos la boleta 2 en el cuarto oscuro, ahí sí el PJ estaba dividido en 5 secciones. Entonces, de ahí a la fecha, el PJ ha hecho mucho para trabajar en la unidad y en la amplitud. En la unidad, para poder convocar a todos los sectores que forman parte de esta columna vertebral de la oposición, que es el PJ, y en la amplitud para poder sumar, porque sabemos que con el PJ solo no alcanza. Y se ha sumado no solo a otros partidos políticos, sino que también a organizaciones y movimientos sociales que en la posterior elección no han estado dentro de este esquema. Entonces, la verdad que el panorama es alentador. Frente a eso, también hay que decir que hay un delegado normalizador, que tiene mucha cintura política, mucha experiencia política, que es brazo derecho, si se quiere, en el armado político del actual presidente de la nación. O sea, el panorama es importante, es bueno, pero sin duda que la cuestión política tiene discusiones, que tiene altos y bajos, pero de eso se trata. La unidad, yo soy claro y voy a insistir con esto, la unidad no es algo que se consigue un día y no es una meta, la unidad es un proceso. Y como todo proceso, hay momentos regulares e irregulares, pero lo importante es que entendemos hoy el PJ y los dirigentes que tiene el peronismo en toda la provincia han entendido que es la herramienta fundamental para poder darle a Corrientes la posibilidad de tener un gobierno que piense en los correntinos y en las correntinas, que de una vez por todas haga despegar a la provincia de Corrientes, que genere puesto de trabajo genuino, que deje el Estado de ser la principal industria en la provincia de Corrientes, que
que un gobierno que piense en la educación, que piense en la seguridad, que de una vez por todas aporte institucionalidad, dejando esas diversas intervenciones que tenemos en la provincia de Corrientes, entre otras cosas que van a hacer a la provincia de Corrientes un lugar realmente como el que deseamos hace varios años, desde que esta actual alianza gobierna la provincia. Marcos, también consultarte respecto a un proyecto presentado para que se revea el cuadro tarifario de la EPEC. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, el Bloque Frente de Todos presentó un proyecto de resolución para pedirle al gobernador que suspenda la aplicación del nuevo cuadro tarifario. El gobernador, en este año, por decreto provincial, ha puesto en marcha un nuevo cuadro tarifario de tarifa eléctrica en la provincia. Nosotros entendemos que la situación del pueblo correntino no es la óptima para poner en marcha la totalidad de este cuadro tarifario. Pedimos que se suspenda hasta tanto dure la emergencia sanitaria, con la consecuente situación económica, porque entendemos que la situación comercial y la economía familiar no están para soportar una tarifa de esta magnitud. Bien, muchísimas gracias. Gracias.